Yours has kind of been a struggle for him. What's the difference this year? He's been overpowering, overwhelming. Dice que los últimos dos años ha sido como un poco difícil para ti. ¿Qué es la diferencia este año? No, la trabajada, estoy enfocado más en la mecánica y entonces las cosas me están saliendo bien y en doble A, el pitching coach Lube me está ayudando mucho con eso y las cosas me están saliendo mejor. He's focused on his mechanics, you know, and things have been going pretty good for him. The double A pitching coach has really helped him, and just things are going good. Has he changed anything? ¿Has ha cambiado algo del año pasado? Sí, este año estoy tirando la más de lado y así me siento más cómodo pichando así. He's more from the stretch this year and he feels a lot more comfortable. What does he know about his role here? ¿Tú sabes el rol tuyo aquí? No, hasta ahora mismo no sé. Lo importante es que estoy aquí, gracias a Dios, y ayudé al equipo como me pongan, en el lugar que me pongan. At this time, he's not aware of his role, but the important thing is to just help the club wherever the club needs him, and wherever they put him is fine with him. Do you have a preference for starting or relieving? Que si quiere, si tú prefieres abrir o cerrar, o abrir o relevita. No, eso no son decisiones que yo la tomo, eso lo toma el manager, y yo lo que voy a hacer mi trabajo donde me ponga. That's not his decision, that's the manager's decision, he's going to do the job wherever they put him. How did he find out and when he was called up? ¿Cómo te enteraste que venías para acá arriba y cuándo te enteraste? Oh, ayer, antes del juego en doble A, yo iba a hacer chart y me dijeron que venía para acá. Yesterday, before the game, he was getting ready to do the chart and they told him he was coming up. And what was his immediate feeling, sir? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Contento. Por un lado, contento, pero por el otro lado fue que alguien tuvo molestia aquí. Yeah. On one end, he was real happy, and on the other end, you know, he's coming up because somebody got hurt. So, you know, double, two-way street there. Do you feel extra motivation when you get like, a taste of it, the next time up? Do you try to stay motivated to make sure? Is it different coming up another time, you know, as far as wanting to stay up and being motivated to do so? Que si te sientes ahora como la segunda vez, que si ahora... te sientes un poco diferente, ¿cómo tomas esta segunda vez, esta segunda oportunidad? No, yo pienso que es igual, lo único que es trabajar fuerte y hacer trabajo, eso es lo más importante. He feels like it's the same, he's just gonna work hard and do his job.